En el episodio anterior. Hoy hay una válida que se llama GeoCache, que es buscar los puntos según la posición que te den en cada papel. Veamos pues el mapa de lo que será la ruta de la prueba nocturna. ¿Tú eres el piloto o el copiloto? El piloto. Chévere, vas no a ser... No mando, pero no mando. Manda a mi esposa, o sea, lo que ella haga, yo lo hago. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Se los voy a poner fácil porque no quiero que se pierdan. Cuando salgan del hotel, no crucen ni para la derecha ni para la izquierda. Es para adelante. Dale. Nada por aquí. ¿Cómo estuvo esa ruta? Demasiado criminal. Demasiado buena. Demasiado buena, sí, sabroso. Qué brutal. Disfrutamos. Sacamos a tu jefe, no, a la mentira. Excelente, la gente está feliz. La gente disfrutó de la prueba. Y bueno, nada, mañana la ruta a Fila del Peñarol. Cada jornada debe tener un itinerario. El nuestro es entregado por el anfitrión Rafael Gascón. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Primero que nada, gracias a Giros TV por estar transmitiendo lo que es Expedition to Amazon. Bueno, sobre la ruta de anoche, participaron un total de 36 equipos. Solamente 8 lograron la prueba completa. Era una prueba basada en navegación con GPS, lo cual obviamente dificultó para las personas que están aprendiendo. La duración estimada en los que lo hicieron bien fue entre los 16 y los 20 minutos. Yo quería terminar la ruta, pero a pie, porque mi equipo tiró la toalla. ¿Pero para dónde vamos el día de hoy? En teoría, la ruta de hoy es una ruta grado 2 o 2.5. No debería tener mayores complicaciones con cauchos de metal o con cauchos de tela. Podríamos realizar. Es una ruta diseñada para que todos podamos compartir. ¿Qué exigencia vamos a tener en la ruta? Vamos a pasar primero por Curiepe, después por Capaya y luego vamos a subir a un pueblo que se llama La Fila del Peñonal. Va a haber algo de barro y además el clima ya empeoró durante hacemos esto, empeoró el clima. Muy bien, muy bien. Entonces nada, no nos queda más sino continuar con este palo de agua que está cayendo aquí y disfrutar la ruta que nos toca hoy. Esta ruta pasa por varios pueblos de Barlovento, Curiepe, Capaya y finalmente El Café, donde se reúne la caravana. Efectivamente, el camino estaba difícil y se ponía cada vez peor. Más avance, más pantano. Hasta que llegamos a un paso exigente. Los pilotos usaron su artillería pesada y demostraron sus destrezas al volante. Superaron la prueba, pero otros no.
Ya superada la situación, continuamos con el recorrido sin dejar de observar los hermosos paisajes de la región. Talento es lo que sobra en nuestro país y aquí queda demostrado. Al final del recorrido, nos encontramos con orgullo nacional. Nada más y nada menos que la olla ganadora del récord Guinness por la preparación del sancocho más grande del mundo, Naguará. ¡13,580 litros de sancocho! Para que ustedes vean, récord Guinness. Allá atrás. La respectiva parada en Capaya no podía faltar. Expedition to Amazon es más que un viaje de aventura, es un evento turístico. En sus recorridos por el país ha obtenido dos reconocimientos, uno de la Alcaldía de Palenque y otro de la Alcaldía Canoao, por su aporte al turismo y por la buena conducta. Valores que son ya parte integral del grupo de Expedition to Amazon. La primera parte terminó con la llegada al hermoso pueblo de El Café y sus habitantes nos sorprendieron con una calurosa bienvenida. Y aquí damos inicio a la empinada segunda etapa. Y en el próximo episodio... Dos proyectos a ejecutar en este año mediante. Tenemos el de la plantación de cacao y las lombrices rojas californianas. Es un buen fertilizante, nadie lo puede negar. Abonemos nuestras plantas de manera natural. Protejamos nuestro ambiente y viviremos en paz. Hay que estar fertilizante, orgánico y natural, activo cual comandante y manda más que un general. Vengo a hablar sobre la piña. ¿Qué nos puedes decir sobre la piña? Jugo y cosechada en nuestro conuco escolar. Gracias. Gracias a ti.